trabajadores de construcción civil, quienes vienen laborando en el mejoramiento y asfaltado de la carretera que comprende Chupuro, Chongos Alto, Chicche, Huasicancha del Valle del Canipaco, se apostaron en el frontis del gobierno regional, denunciando que no se les paga sus haberes por más de 3 semanas. Nos encontramos en esta lucha por la falta de haberes de nuestros pagos. Ayer, el día de ayer, llegamos a trabajar al campamento de Chicche, ¿no? Nosotros somos los trabajadores de la obra del Valle del Canipaco, el asfalto del Valle del Canipaco. ¿Qué tiempo no les están pagando? No nos están pagando, ya son 3 semanas y media, casi para la quincena, o mejor dicho, 4 semanas. De esta manera, los trabajadores se vieron obligados a tomar acciones de lucha, exigiendo que los consejeros regionales y Contraloría General de la República los apoyen a resolver su problema salarial. Solucionen inmediatamente estos temas puntuales, ¿no? Que son, no son de gran magnitud, pero son temas fundamentales que tiene que cumplir la empresa. Le están sugiriendo que cumpla inmediatamente, ¿no? Como es el alimento, de los EPPs, de los pagos, la entrega de boletas, que es responsabilidad de la administración. Tiene que hacer, y eso es lo que le está sugiriendo. En ausencia del gobernador Ángel Lunchupaigo, el gerente general Víctor Dueñas Capcha recomendó a los representantes del consorcio Junín 2 realizar un acta con los representantes del sindicato de trabajadores del Canipaco para que se solucione el problema. En cuanto a los pagos, se está quedando para sábado, más tarde el día lunes, la deuda en su totalidad. En cuanto a la cuota sindical, lo tenemos que definir ahora, porque la empresa prácticamente promete y no cumple, ¿no? Entonces, estamos esperando para fijar dónde y a qué hora, pero hoy mismo. Horas después de haberse llevado a cabo la reunión, llegaron al acuerdo de regularizar el pago hasta el 29 de octubre. Asimismo, uno de los pedidos de los trabajadores fue el reintegro del pago de sus haberes según la nueva tabla salarial de construcción. Sin embargo, durante el acuerdo se aclaró que sí les estaban otorgando este beneficio.